El presunto líder del cártel de Noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas, César Alejandro Silva Delgado, alias El Tartas, fue detenido tras un fuerte operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que puso en alerta a todas las autoridades de esa ciudad fronteriza. De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, El Tartas fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tras su captura fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México para exámenes médicos. La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una investigación por homicidio en grado de tentativa por el ataque a balazos en contra de 3 reporteros registrado este martes en Chilpancingo. 2 de ellos fueron reportados como graves. Los comunicadores resultaron heridos luego de un ataque a balazos perpetrado por desconocidos después de que cubrían un hecho de violencia registrado en esa ciudad. Por otra parte, Maino Ramón Ramírez Arroyo, reportero especializado en temas de Crónica Roja, resultó herido este martes por la noche al ser baleado por presuntos sicarios en el municipio de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente de Michoacán. Ramírez, quien labora para el diario ABC de Michoacán, recibió varios impactos de bala. La preparatoria Anáhuac Campus Puebla anunció este miércoles a través de un comunicado oficial que suspendió temporalmente al alumno que fue capturado por cámaras de seguridad agrediendo a un guardia en Lomas de Angelópolis. El video que circuló profusamente en redes sociales muestra al estudiante golpear a un vigilante quien tras la paliza se aleja atemorizado del joven. En otro clip captado por un automovilista se escucha al alumno decir al guardia: "No me pegues, soy menor de edad", a lo que él responde que hay cámaras argumentando que este no le agredió. Este es el segundo hecho violento del año que tiene como protagonistas a estudiantes de la Anáhuac Puebla. Elementos de Fuerzas Especiales de Estados Unidos visitarán México para capacitar a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó autorización al Senado de la República para la entrada de los militares extranjeros. Los expertos estadounidenses participarán en el programa Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. 11 elementos del 7º Grupo de Fuerzas Especiales del Comando de Operaciones del Ejército de Estados Unidos ingresarán con armas, municiones y equipo, dice el oficio firmado por el presidente López Obrador.